¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En la edición anterior dedicada al capítulo segundo del Quijote, vimos que el hidalgo caballero llega a una venta y es recibido por dos prostitutas que estaban a la puerta, además de por el ventero. Es en esta venta donde Don Quijote va a ser armado caballero, de una forma también paródica, puesto que quien lo armará caballero es el propio ventero, haciendo una especie de simulacro de ceremonia. Pero eso a Don Quijote le va a ser suficiente, de manera que él ya se va a sentir oficialmente armado caballero. Por tanto, en este tercer capítulo asistimos a la ceremonia y a la vela de armas de Don Quijote en la venta a la que ha llegado en el capítulo anterior, el segundo. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer capítulo de Don Quijote, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. ¡Comenzamos! Después de cenar, Don Quijote le pide al ventero, le suplica, hincándose de rodillas ante él, que lo arme caballero. «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». De manera que, a partir de ese momento, Don Quijote ya podrá ir por el mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos. El ventero, que al principio se muestra reticente ante la petición de Don Quijote, termina por aceptarla, entre otras cosas, por tener que reír aquella noche. Con lo cual, le sigue la corriente a Don Quijote. En este sentido, el ventero le declara al hidalgo manchego que él mismo, el propio ventero, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras. Evidentemente, se trata de una patraña con la que, insisto, pretende seguir la corriente y reírse de Don Quijote. El ventero, sin embargo, le advierte al hidalgo de que en aquel castillo suyo no había capilla, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que las armas las podía velar en el patio del castillo y que por la mañana se llevaría a cabo la ceremonia, de forma que Don Quijote quedase armado caballero. El ventero le pregunta a Don Quijote si lleva dineros, a lo que Don Quijote le responde que él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno de ellos llevase dineros consigo, a lo que el ventero le responde que eso no era cierto, que el hecho de que los caballeros andantes llevaran dinero era una cosa tan evidente que los libros de caballerías no lo mencionaban, de la misma forma que también llevaban ropa, como por ejemplo camisas, y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían. Una arqueta es un arca pequeña hecha de madera o de materiales nobles. Don Quijote promete al ventero que hará lo que le aconseja, e inmediatamente todo se dispone para velar las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Don Quijote pone todas sus armas sobre una pila o pilón que había junto a un pozo, y con su lanza en una mano y su adarga embrazada en la otra, se supone que en el brazo izquierdo la adarga y en la mano derecha la lanza, empezó a pasearse delante de la pila. Cuando Don Quijote está velando las armas, se acerca a dar agua a sus bestias, uno de los arrieros que se hospedaban en la venta, para lo que era necesario que retirara las armas que estaban sobre la pila o pilón. Don Quijote, enfadado, enfurecido, se dirige al arriero en estos términos. «O tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». El arriero no hizo caso de Don Quijote y apartó las armas de forma expeditiva, a lo que Don Quijote respondió dando al arriero un fortísimo golpe en la cabeza con la lanza, que terminó con el pobre arriero malherido en el suelo.
Tras este primer lance, Don Quijote coloca de nuevo sus armas en el mismo lugar y empieza a pasearse otra vez ante ellas. Llega un segundo arriero que vuelve a quitar las armas y Don Quijote golpea igualmente a este segundo arriero en la cabeza, a quien deja muy maltrecho. Los demás arrieros hospedados en la venta, que se percatan del episodio, empiezan a lanzarle piedras a Don Quijote, que se defendía como podía con su adarga junto a sus armas sin querer apartarse de ellas. Pese a las voces del ventero que les advertía a los arrieros de que Don Quijote estaba loco, ellos continuaban tirándole piedras. El ventero daba voces que le dejasen porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno, tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Los arrieros desisten de la pedrea, en parte atemorizados por estas palabras que dice Don Quijote y en parte por las advertencias del ventero. Debido a este episodio, el ventero decide darse prisa y oficiar lo antes posible la ceremonia que arme caballero a Don Quijote, antes de que se produzcan otras situaciones desagradables. El ventero le dice a Don Quijote que sin necesidad de capilla y sin necesidad de que velara toda la noche, sino solamente 2 o 3 horas, que era lo que había velado Don Quijote las armas, puede ordenarlo caballero, todo lo cual asume sin protestar Don Quijote. El ventero, o castellano, según el punto de vista de Don Quijote, oficia la ceremonia sirviéndose de un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las 2 ya dichas doncellas se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas. Finalmente, el hidalgo manchego agradece a las 2 prostitutas su participación en la ceremonia y les pide que en adelante se llamen Doña Tolosa y Doña Molinera. Don Quijote se abraza al ventero y le dice, en agradecimiento, una serie de cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y, sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buen hora. Y de esta forma termina el episodio 3 de Don Quijote de la Mancha, en el cual Don Quijote ha sido armado por fin caballero. Y desde este momento se siente ya capacitado, se siente autorizado para emprender sus aventuras y desfacer entuertos. El lector ha asistido, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la novela, a una parodia que ridiculiza a los libros de caballerías. Esa parodia se basa, en este caso, principalmente en la ceremonia que oficia el dueño de la venta, que simula pronunciar unas palabras acordes con la seriedad del acto caballeresco, según los libros que había leído Don Quijote, y además simulando leerlas en un libro sagrado u oficial en el que se registran las oraciones o el protocolo mediante el cual a un caballero medieval se le imponía la orden de caballería, pero que no era otra cosa que un cuaderno o libro en el que el ventero apuntaba lo que las bestias de los arrieros consumían durante su estancia en la venta. Además, en esa ceremonia Don Quijote ha sido acompañado por 2 damas que en realidad eran 2 prostitutas. Y además esa ceremonia ha sido adornada, por decirlo así, mediante un cabo de vela. Finalmente, el oficiante no ha sido otra persona que un ventero que en realidad era un delincuente.
Y esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi página web hay más material audiovisual de todos los niveles educativos, ESO, bachillerato y ciclos formativos, que se va incrementando poco a poco. Muchas gracias y hasta próximas citas en las que seguiremos con los siguientes capítulos del Quijote y con otros aspectos de la literatura y la lengua en general.